en el marco del debate de la reforma de la ley educativa nosotros ya denunciamos que la incorporación de una enmienda transaccional entre los partidos del gobierno y la Esquerra republicana uh, no defendía o no brindaba la inversión lingüística. no en los términos que nosotros queríamos que era importante uh, hacerlo. Uh, muy a mi pesar el tiempo nos ha dado la razón. Y hoy vemos como la inmersión lingüística no solo no está blindada, sino que hoy mismo el conseller de Educación de la Secretaría de Cataluña reconocía que tiene el compromiso de la ministra de no, de no pedir la ejecución de la, de la sentencia. A nuestro entender, esto eh, pone en evidencia dos cosas. ¿no? La primera es... Que la inversión no está blindada, porque si dependemos del compromiso de una ministra, es que la inversión no está blindada. Disponemos y lo agradecemos el compromiso a la ministra, pero eso no es lo que queríamos y lo que perseguíamos en la reforma de la ley eh, orgánica. Y, en segundo lugar, que la medida en la que la ministra sea relevada en su cargo, que la ministra, en la, que, en la, en la medida en la que haya un cambio de gobierno uh, en el gobierno central o la medida en la que haya un cambio de sensibilidad frente a este tema, la inversión lingüística queda desamparada otra vez. Entonces, lo que aprendemos con esta proposición de ley que presentamos hoy es dar un blindaje normativo, que es lo que pretendíamos en el marco del debate de la reforma de la ley educativa y, y no conseguimos, uh, porque el pacto fue el que es conocido por por todos ustedes. Lo que perseguimos es un nuevo acuerdo y pedimos por eso apoyo a todas las fuerzas que defienden la inmersión lingüística en Cataluña. ¿no? Y en eso, aquí quiero incluir al PSC, a los comuns, a Esquerra Republicana, Junts per Cataluña y, por supuesto, la CUP y nosotros que presentamos esta iniciativa como Partido Demócrata para que esta iniciativa salga adelante, para que corregimos los errores que cometimos hace justo un año cuando incorporamos en la LOMBLOE, un redactado que compromete a la inversión y que la deja, como ha dicho muy bien el consejero de educación, en manos o en, com, o en compromiso de una, de una ministra de turno.